días, cachorruelas, ¿cómo estabas? Después de empezar Minecraft en PlayStation 4, después de encontrar un truquillo para tener prácticamente materiales infinitos, nos pasamos a Minecraft en el PC. Nos pasamos a Minecraft en el PC, obviamente, es en el que juega todo el mundo. Es en el que podré ir a jugar con suscriptores o con gente que sigo animando a, ahora que puedo, a echar una partidilla, si podemos coincidir, el que quiera, aquí estoy. Aquí estoy para darlo todo. Me gusta bastante este juego y además tengo mucho que aprender. Sigo pidiendo comentarios o algún tipo de consejo de a qué me debería dedicar, qué debería hacer, ¿vale? Y eso sí, antes de empezar, quería mandar saluditos a un par de suscriptores, a Leandro Juárez y a Ricardo, ¿vale? Desde aquí os mando un saludo bien fuerte, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar en esta pequeña familia, ¿vale? Y vamos a por ello, mundo WTF, antes de empezar, vamos a ver, yo no es que quisiera ninguna mod, ¿vale? Yo no es que quisiera, vamos, no quiero ni bloques infinitos, ni volar, ni... O sea, yo quiero currármelo yo, pero sí que la verdad es lo que yo, lo único que quería era un pequeño minimapa. Un pequeño minimapa en el que si yo me voy a trinquete, a explorar, ¿vale? Yo puedo volver tranquilamente, sin ningún tipo de preocupación. Porque es que me hacía la casita, me iba por ahí y cuando quería volver es que ya no sabía por dónde haber hecho volver. Porque como es tan grande y todo luego al final se va reduciendo, al final tú no ves, aunque ponías palos mazo de largos a la altura para por lo menos marcar, nada, imposible, por lo cual me bajé varias versiones de Minecraft, me bajé varias mods, ninguna más funcionaba, ni una, macho, ni una puta mod me funcionaba, no sé por qué, hacía todo lo que me decían, pero nada, así que al final logré bajarme un Minecraft con mods instaladas, juego como estoy hoy, vale, y tiene el minimapa, tiene lo que yo quería, pero lo único malo es que venía con otras 30 y pico mods más. El que esté acostumbrado a ello, pues sabrá cuáles son, le sonarán, ¿vale? Yo no tengo ni puñetera idea, ya, bueno, voy descubriendo cuáles son algunos de otros. Tenía uno más, tenía más que son 34, se llama Doctor no sé qué criaturas. Era increíble, es el único que he tenido que quitar, porque es que eran, aparte de las criaturas de más que ya hay, que hay ninjas, hay armaduras vivientes, hay como unos magos que vuelan, que te tiran fuego, que esos son los peores, que te queman y encima es que te revientan en cero coma, vale, aparte con esa mod había como... Vamos a irle dando un mundo, what the fuck. Antes de nada, mundo solo para turros. ¿Qué es turros? ¿Alguien sabe lo que es turros? Entré y te daban como unas cosillas de más, o sea, supongo que será mundo para bancos. Pero si alguno lo sabe, que me lo diga, vale, mundo what the fuck. Como os decía, salían además hombres lobos, salían unos pedazos de oros de dos cabezas que te reventaban la casa. Bueno, lo bueno es que te daban diamantes. Y ya no es que fueran más difíciles de matar, es que bajabas a cualquier lado o ibas a cualquier lado de noche y eran 30 bichos todo el rato matándote. O sea, te mataban, al final te mataban, de tanto bicho que salía, te mataban. Y es que era imposible operar por tu cuerpo. Entonces, de momento la he quitado, la pondré en un futuro, yo creo, porque como he visto, tenemos una pequeña mod de guía de crafteo, ¿vale? He visto que hay armas y armaduras. Harvest Level, hay que subir no sé qué nivel, no me deja ni siquiera ver cómo se hacen. Entonces supongo que cuando vayas ahí todos chetos, cuando podrás a lo mejor poner ese mod o uno que otro y liarte ya con el que sea, venid, y cagarte todo lo que veas. De momento yo ahora no puedo, obviamente no puedo, ya voy bastante bien, yo tengo hasta armaduría de oro y tal, he cogido algo de diamante, voy bastante bien. Para empezar voy a enseñar mi casita, vale, este bloque no sé qué cojones es, Infuser. Vale, no sé lo que es, no sé, sé que podía hacerlo porque tenía la obsidiana, pero no tengo ni puñetera idea de qué es. Si alguien me lo quiere decir, se lo agradeceré, si no, ya me veré algún vídeo, alguna guía. De momento, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo. Esta es mi casita.
Está bastante bien, con su plantita de arriba, su camita, sus ventanitas. Me está quedando bastante chula. Estamos de noche, ¿vale? Me está quedando bastante chulilla. La seguiremos mejorando, ¿vale? De momento no quería hacerle demasiado porque es que tampoco sé si me voy a quedar aquí. O sea, no sé dónde leche me voy a quedar. Entonces, hasta que no sepa más o menos dónde me quiero sentar, no... ¿Dónde estás? Voy a currarme mucho, ¿eh? Un mini zombie. No me voy a currar mucho la casa, ¿vale? ¿Dónde vamos? Gracias. ¿Veis ahí los samuráis esos? Que esos por lo menos no te atacan a menos que los ataques. Son chunguísimos, aguantan un montón y te revientan. Aquí había como una entrada a una especie de mazmorra de otra mod, de Dungeon no sé qué. Hay armaduras vivientes, había minotauros, un montón de ladrillo. Como veréis, lo he reventado todo. Lo he destrozado todo, ¿vale? Para hacerme mi pequeña casita. También tenía luego para seguir bajando en plan normal, tipo voy a buscar mis minerales. Y bueno, para empezar, me gustaría enseñaros una cosita que he visto esta mañana. Me he ido para explorar, ya que tenía tranquilidad, ¿vale? Es lo que les decía del minimapa, te da tranquilidad de poderte irte a explorar tranquilamente sabiendo que vas a poder volver a tu casa. Entonces me he ido a explorar y he visto ahí una cosita que me ha gustado bastante, ¿vale? Me ha gustado bastante. Y me gustaría enseñarlo así para empezar, para estrenar el Minecraft aquí en el ordenador. Vamos a verlo. Mira, arena, venga, arena. Vámonos. Lo suyo sería tener un caballito, pero he intentado domar uno o coger uno. Sí que es verdad que uno me decía que quería manzanas, que no tenía. Pero no he conseguido ni con la montura, ni con la armadura, no sé. No sé si es que como es del 1.7 punto algo, al tener yo la 1.6.2 no me vale, no puedo... Están. Lo que no sé si puedo, digamos, domarlos. A lo mejor no lo hago bien, también puede ser. Pero bueno, también es verdad que así corriendo tampoco es demasiado. Vamos a ir tirando por allá, vamos de noche con dos platillas, por cierto, mira un esqueletito, hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tranquilo? Mira, venga, yo familia, venga, vais a pillar todos. Ya es menos, hay un creeper menos el miedo, ahí de noche, al principio es que te destrozaban, o sea, es que me quedaba durmiendo porque es que reventar. Y con la mod hecha es que era increíble, era una jarta de bichos todo el rato. Que no hay alguien a sobrevivir ahí. Vale, vamos para allá. Hay un pequeño cachito. Hasta llegar, hasta ahí. Otro maldito esqueleto nos está disparando. Vete por ahí. Con tu prima la muelles. Vale, aquí esto que está iluminadito. ¿Qué es esto? Que está iluminadito. Hay meteorito también. Meteorito, que no sé para qué leche es. He cogido unos cuantos materiales que no sé bien para qué son. Pero bueno, también hay bastantes animales, más. También hay animales, hay, yo qué sé, pavos, hay avestruces, hay rinocerontes, osos, un fantasma, muerte, ¿dónde estás? Ahí, muerte, mueres tú, ¿verdad? Que se me ha tirado toda la vida, que me cago en vuestra prima, venga, vamos para allá. Vamos para allá, a ver si hay suerte y en el camino nos encontramos con otra cosita que también me gustó bastante, que me encontré por ahí, hay unos cuantos, los de fuego, esos son los peores. Te queman y te hacen un pedazo de daño. ¿Y esto qué os parece? ¿Qué os parece? Unos putos mamuts, tío, mira qué guapo. Qué guapo, tío, unos malditos mamuts. Ponen que no veas, por cierto. Vale, vamos a seguir para adelante. Dame de esto, dame frutitas, que viene muy bien. Se me está haciendo de día. Me caigo. Venga, sube. Come porque ya no podemos correr. Hola. ¿Qué pasa, tíos? Ay, con tu prima, no me das. Y así que machotes. Venga, vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Un escalito, pilla. Ahora, majete. Desfilando, pase por caja. El siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo van los mamuts, tío? Son mazo de tochos.
Mira, un osito, mira, un osito de Coca-Cola. Osito de siempre, Coca-Cola, osito polar. Cómo mola, tío, o sea, guapísimo, guapísimo, guapísimo. Es otro juego, es otro juego, o sea, si el juego me gustaba con las mods, estas más todavía. Como digo, yo no quería, o sea, digamos, algo que te... que sea, digamos, en plan ya hacer trampas, algo ya que sea demasiada ayuda. Yo solo quería un mapa, sí que es verdad que el resto de mobs tampoco es que digan me están dando una super ayuda para hacerlo mucho más fácil. No, pues simplemente, pues eso, pues hay más bichitos, tal, por ejemplo, sale la vida en plan ahí, vale, en plan wow de la vida. Sí, la guía de crafteo, que está muy bien también. Ayudas, ayudas, ayudas. Yo creo que las ayudas son buenas. No digamos cosas para que te faciliten ya, o sea, digamos, hagas cosas, vamos, que te den cosas que no tienen que dar, como material infinito, por ejemplo. Entonces, ¿qué gracia tiene el juego si no tienes que ir a buscarlo, no? Es lo que yo pienso. Yo, vamos, yo prefiero curármelo, ir buscando, ir picando, ir sacando, ir aprendiendo y pues ir sacando esta cantidad de objetos que he visto que se pueden hacer, que digo, ¡buah, buah, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Yo quiero hacer uno de esos, tío, quiero hacer uno de esos, tío, joder. Pero bueno, poco a poco, poquito a poco, acabamos de empezar, no podemos pedir tampoco demasiado, ¿vale? Tampoco demasiado. Vale, mira, aquí hay un cementerio, aquí hay un cementerio. Aquí hay un cementerio, no sé si habrá alguna armadurita viva de estas vivientes, va a ser que no. Será de noche, nos ha pillado ya de día. Solo habrá armaduras vivientes de estas, mola mazo, tío. Hay la armadura así hueca ahí, ti. Mola muchísimo. Tuve como una especie de como altares. Bueno, un montón, me cago en los... Aquí está. De hecho... ¡No! Pero qué vida llevaba, tío, para que me haya matado un golpe. ¿Qué mierda de vida llevaba, tío? La madre que me parió. Bueno, pues a correr. A correr. Nos vemos en un ratín. Y vaya por mi cuerpo, porque me ha matado, puta, osa Coca-Cola, cola, puta, osa Coca-Cola, ¿cómo se puede ser tan manker? ¿Cómo se puede ser tan manker? Pa' que te mate, lo siento, Coca-Cola. Venga, vamos. Venga, ya llegamos. Dámelo todo. Con el puñetero oso, se va a cagar el puñetero oso, me cago en su calavera. Vamos, ven aquí. Vamos. Bueno, venga, vale. No le voy a hacer nada al oso para que no veáis que soy rencoroso, ¿vale? No le hago nada al oso porque para que no veáis que soy rencoroso, ¿vale? Vale, bubu. Me cago en tu puñetera calavera y en tu prima. ¿Dónde está? Hijo de perra, vaya paseíto que me pegaba por tu culpa. Bueno, como os iba diciendo, después de morir tan épicamente de este epic fight, tan de buen rollito, hay una especie de altares o así. Mira qué guapo, mira cómo mola, está bastante currado, me gusta, vale. Venga, bueno, vamos a ver lo que os quería enseñar una vez. Vale, ya lo tenemos aquí al ladito. Me he quedado así esta mañana. Mira qué guapo el maldito iglú, tíos. O sea, perfecto. Pero guapísimo, o sea, hay encima muñequitos de nieve. Mira cómo van. O sea, y me ha gustado tanto, aparte de que cuando entro es en plan, ¿pero esto qué es? Mira qué guapo, hola tío, ya estoy en casa. Hay miles de cofres, hay un montón de cofres que son cosas interesantes, otros no, y dije, qué leche. Me encanta el iglú, o sea, es guapísimo. Encima tengo compañía, los muñequitos de nieve, que son aquí de buen rollo. Que encima cuando vienen bichitos los le tiran bolas de nieve, para que no tengan. Te avisan cuando hay bichos fuera. Y ahí hay para guardar todo lo que quieras y más. Ahí sí que dije, esta va a ser mi segunda casa. Y aquí me he instalado en mi pequeño iglú, mi segunda casita. No he tenido ni que hacerla, me gusta bastante. Digo, encima tengo coleguillas. Muy bien, me gusta bastante, pequeños cachorretes. Me gusta bastante. Empezaremos a picar por aquí, a ver qué bajada, a ver qué sacamos, a ver
si vamos cogiendo algo nuevo, vamos, iremos aprendiendo a ver qué podemos ir haciendo, qué cositas nuevas o no sé, tendrá que ir labrando, ir plantando, ir intentando parar animales, no sé. Poquito a poco iremos aprendiendo. Me gusta bastante el iglú, o sea, me encanta bastante. Es guapísimo, además hay los muñequitos, está muy guapo. Y pues nada, pequeños cachorros, pues yo creo que lo vamos a dejar. Simplemente eso. Que veáis que ya pues nos hemos venido a la versión de PC. Que no he cogido la versión premium, es una versión pirata, obviamente. Si algún día haría falta cogerme la premium, me la cogería igualmente, sin ningún tipo de problema. Ya sabéis, alguno el que si quiere echarse algún día una partidilla, estoy dispuesto, mientras eso, que podamos coincidir y tal. Podemos echar ahí una partidilla. Sigo aceptando consejillos, sigo aceptando un poquito de ayuda, a ver por dónde podría ir tirando, qué podría ir haciendo, ¿vale? Me gusta bastante el malito Minecraft este, me gusta bastante, bastante, bastante. O sea, ya encima vas por ahí ves cositas que dices. ¡Oh, me encanta este juego! Tiene unos gráficos de mierda, pero me encanta. O sea, me encanta. A lo juro, me encanta. Cosas que se pueden hacer. Que es que. La caña. Así que nada, pequeños cachorretes. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Seguiremos aprendiendo, seguiremos dándolo todo ahí en Minecraft. Ahí subiendo vídeos ahí pogosos y guapos. Comentar por favor, dar al like, y si todavía no estás en esta pequeña familia, te animo a suscribirte, porque día a día trabajamos duro para que los que estáis ahí paséis un buen rato, para que no os arrepintáis para nada de estar en esta pequeña familia. Así que como siempre os digo, espero, os mando un saludito y espero que paséis un buen día, una buena noche, estéis donde estéis, y nos vemos en otro vídeo. Sí, tíos, en otro maldito vídeo, tíos. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, suscríbete.